la palabra. Yo diría que es que realmente guerra sucia aquí es de un lado para otro. Aquí no ha habido guerra sucia de parte de la campaña del presidente Santos contra Oscar Iván. Eso creo que es un error en el que han caído algunos analistas que han planteado este tema de guerra sucia de lado y lado. No. Tienen la palabra.